buenas tardes. Estamos aquí en un programa más de nuestros alumnos, por supuesto, a través de DGES TV, TV Aprendiendo. Y hoy me encuentro con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 70. Ay, se escuchó bien feo eso. Otra vez, chicos, que sea que comieron, cenaron, almorzaron y todo. Otra vez. Estoy con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 70. Eso, así de bonito. Y ellos vienen a platicarnos, bueno, a explicarnos una práctica de laboratorio. Vienen de química o física. Química. De química, ¿verdad? Muy bien, pero antes quiero que ellos mismos se presenten y comenzamos con... Mercurio. Con tu micro, porque si no, recuerda que no nos escuchamos nadie. Mi nombre es Mercurio. Ok. Mi nombre es Yurixi. Mi nombre es Brittany. Mi nombre es Luis. Ajá. Mi nombre es Kevin. Muy bien, chicos. Y ahora sí, platíquenos un poco, a grosso modo, dónde se encuentra ubicado la Escuela 70. Exactamente. Está ubicada por el metro Catica. Ok, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece su escuela? Está muy padre. ¿Sí la recomiendan para las nuevas generaciones que vengan? Sí la recomendamos porque enseñan muy bien en las aulas. Ok, muy bien. ¿Ustedes ya son de segundo, tercero? Tercero. O sea, ya están así a punto de salir, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensan hacer después de la secundaria? Obviamente ingresar a la prepa, pero ¿qué prepa quieren? Bueno, muchos escogieron el UNAM y otros Politécnico. ¿Qué piensan estudiar ustedes? Bueno, yo la enfermería. ¿Por acá? Yo quiero estudiar Administración de Empresas Turísticas. Ok. Yo también quiero estudiar enfermería. Ok. Yo quiero estudiar para abogado. Bueno, también yo quiero estudiar para abogado. O sea, nadie quiere estudiar para químico. Ni físico, ¿no? No. Ok, pero aquí nos vienen a presentar una práctica, ¿verdad? Ok, chicos, pues ¿qué creen? Los dejo con las cámaras y los micrófonos para ustedes y comenzamos con el programa, ¿vale? Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar el experimento de óxido de reducción. Nuestro experimento consiste en mezclar nitrato de plata más un cobre. Lo que pasa es que se convierte el cobre en plata pura. Ya que la plata se reduce y porque el cobre le manda todos los electrones y ya que es una carga negativa y el cobre se oxida porque... Ahorita metí el cobre en el nitrato de plata, que más adelante vamos a presentarlo. Bueno, buenas tardes. Nosotros también, es el mismo tema de óxido de reducción. Nosotros le vamos a presentar el voltaje de una papa y un limón. Como pueden observar, le hicimos unos orificios al limón para que con el multímetro podamos calcular el voltaje que tiene. Como pueden ver, el multímetro marca que un solo limón tiene 0.9 volts. Al igual que la papa, entonces ahorita vamos a conectar otra papa y un limón para que vean cómo va subiendo el voltaje. Recordemos que la papa y el limón no son conductores, no son electricidad ni baterías. La papa y el limón funcionan para controlar la energía por donde va el circuito.
y que las papas y los limones son electrolitos. Como dijo mi compañero, las papas y limones no son una fuente de energía, simplemente son electrolitos que, gracias a su ácido que tiene el alimento, produce el flujo de electrones. Como pueden observar en el multímetro, con dos limones y dos papas llegamos a lo que son 3 voltios, que es lo que contiene. Expliquen lo de los antioxidantes. Los antioxidantes se pueden encontrar en frutas y verduras como el kiwi, la papaya, el limón, lima y otros. La papa aquí nos está explicando cómo tiene Bueno, la papa y el limón controlan la energía porque por el multímetro lo que está midiendo. Esta reacción muestra cómo la aplica el cuerpo. Con estos voltios podemos controlar, bueno, hacer funcionar un reloj incluso de 1.5 voltios. Esta reacción muestra cómo se aplica en el cuerpo. Bueno, la papa tiene antioxidantes que hace regenerar los tejidos del cuerpo. Todo esto lo llevamos a cabo con caimanes, que son tornillos hechos por zinc, que es lo que libera los electrones que el cobre los acepta. Todo esto está conectado a través de caimanes para que estén conectado en tipo serie, para que se vaya recorriendo el voltaje. La vitamina C la podemos encontrar en animales y en plantas. Nosotros como seres humanos debemos consumir los antioxidantes para, como había dicho mi compañero, para regenerar tejidos. Bueno, si conectamos más papas tendremos mayor voltaje en el cuerpo. Bueno, vamos a conectar dos papas más para que veamos qué tanto sube el voltaje.
acá conectan a la papa, se escucha chistoso eso, ¿verdad? Nos enseñan de este lado Mercurio el experimento que estaba, bueno, que nos estaba explicando en un principio. Lo que está pasando ahorita con el nitrato de plata, el cobre está se está oxidando porque tiene zinc. Al oxidarse, el nitrato de plata se reduce. Ustedes dirán que por qué. Al recibir tantos electrones, recordemos que los electrones son cargas negativas, por eso se considera que se reduce. Ok, efectivamente, como estamos viendo, a ver si lo pueden acercar un poquito a la cámara, que lo enfoque. Se está viendo cómo se está desprendiendo, ¿no? Ok, y eso pasaría obviamente si le echáramos cualquier material que fuera de ese tipo. Ajá, de cobre. De cobre, ok, muy bien. ¿Por acá ya está la papa? Ya. ¿Ya? A ver. Como pueden observar en el multímetro, con 4 papas y 2 limones se puede llegar hasta 4 volts. Prácticamente si seguimos conectando papas y limones, alcanzaríamos un mayor voltaje que podría hacer funcionar cualquier cosa que necesite electricidad. Ok, muy bien, chicos. ¿Y esto para qué nos serviría? Si llegáramos a conectar, ¿cuánta cantidad de papas serviría para llegar a que funcionara una electricidad mayor? Depende a la cantidad de papas, porque depende a la papa, si está fresca o ya está muy madura. Ok, ¿por qué nos comentaban que pasa esto? Porque la papa es un electrolito que tiene ácido, uh-huh. Que gracias a ese ácido se recorre todo el flujo de electrones a través de ese ácido que tiene la papa. ¿Sería la única verdura que podría provocar esto? No, es la lima, limón, kiwi, naranja y las fresas. Las fresas. Ok, como podemos ver, son productos que nos gustan a la mayoría y que consumimos diariamente, ¿verdad? Okay. Sí. ¿Qué otra práctica han realizado ustedes dentro del laboratorio que les haya llamado la atención? Óxidos y bases. A ver, cuéntanos un poco de eso. Aquí mezclamos algunos cítricos como naranja, uh-huh. Jugo de naranja, limón, jabón, Ajax. Bueno, entra en los cítricos, pero... También. Ok. Y tenemos que mezclarlo con jamaica o pétalos de rosa. Y los que cambiaban de color eran los ácidos. Y que por qué es importante no consumir tanto ácido por nuestro estómago, que nuestro estómago tiene como una tipo babita, uh-huh. Que evite que tengamos acidez estomacal. Por ahí luego se genera la gastritis, ¿no? Ajá. Por lo mismo. Ok, ¿qué otro? También elaboramos la práctica de jabón. ¿Cómo realizaron esa? Para hacerlo tuvimos que tener usamos agua destilada, uh-huh. Colorante, el aromatizante depende del color y del olor, aceite y le pusimos sábila y avena. Okay. Y eso lo mezclamos. Y ya hasta que lo pusimos en un recipiente que fue como un molde. Y ya lo tuvimos que dejar varios días hasta que secara. Okay, ¿cómo cuántos días lo dejaron? 3. 3 días para que estuviera bien durito y se pudiera bañar uno. Okay. ¿Sí, después se sirve para eso o simplemente para lavar las manos? No, sí, se puede usar para todo. Fueron 3 tipos de jabones. Uno fue con glicerina. Uh-huh. Otro fue con sosa cáustica y otro fue con aceite o manteca reciclada. ¿Y cada uno tiene un uso personal? No, ¿para qué sirve cada uno? Los 3 funcionan igual. Para lo mismo. Pero tarda, de la glicerina tarda como 1 hora o 2 horas en secarse y ya lo puedes utilizar. Ok, pero los 3 si los usas para lavarte las manos, la cara o lo que sea, ¿no tiene ninguna reacción en tu cuerpo? No. Okay, no te la deja ni seca ni nada.
Muy bien, chicos. Ok, ¿qué más les ha gustado ver dentro de su laboratorio que les hubiera llamado la atención traérnoslos aquí? Porque obviamente sabemos muy bien que ustedes realizan varias prácticas, pero algunas no son como para traer a un estudio de televisión, ¿no? Hicimos una práctica, no recuerdo su nombre, pero era ácido, uh-huh. Y lo colocábamos en la punta de un lápiz y según el color de ese polvito iba cambiando, la punta del lápiz lo ponías al fuego y su flama cambiaba de color. Okay. A ver si la maestra nos puede decir ahí cómo se llamaba la práctica. Se llamaba identificación de sales. Identificación de sales, ok. ¿Y qué tal les fue en ese experimento a todos? ¿Alguna vez ustedes, bueno, han hecho algo que no les ha salido? Pues hay veces que sí, ya realizamos algunos que no nos salieron porque no llevamos muy bien a cabo el procedimiento adecuado. O sea que sí es muy importante tener bien en cuenta cuánto hay que ponerle de cada material, ¿no? No se te puede ni pasar, ni mucho menos te puede faltar, ¿no? Ok, muy bien, chicos, pues ¿qué creen? ¿Se dice qué? ¿A qué? Digo, ya ven cómo rompen el encanto de esto. Okay. ¿Qué creen? ¿Qué? Que ya estamos llegando casi al final del programa, pero no nos podemos ir sin antes nos digan, pues sus conclusiones, ¿qué les dejó venir aquí a DGES-TV? ¿Si volverían a regresar? ¿Sí, no, por qué no, por qué sí? A ver, ¿quién quiere empezar? Ya que tienes el micrófono, Mercurio. Sí, me gustaría regresar para traer otro tema diferente. Ok. Pues sí, nos gustaría regresar de nuevo a todos, ya que podemos compartir información y pues si les interesa a los demás maestros y a las demás escuelas, pues practicarlo también. A mí también me gustaría volver a regresar, ya que podemos aprender nuevas experiencias y aprender más sobre esto. Ok. Sería bueno regresar porque aparte de que compartimos una experiencia con nuestros demás compañeros y profesores, es divertido venir a hacer los proyectos aquí. Y sí, pues poder venir otra vez con mis compañeros para hacer nuevos experimentos y mostrárselos a la gente. Ok, y también recuerden que este programa, como todos, los van a poder ver a través de sus casitas, en la comodidad de su hogar, en YouTube. Recuerden que pueden buscarnos a través de nuestra página internet, que es http://dgesmedia.dns.tv. Ingresan ahí, van a encontrar nuestra revista electrónica y posteriormente se meten al logotipo de YouTube para que vean este y todos los programas y puedan aprender un poco acerca de química, ¿verdad, chicos? Muy bien, pues ahora sí, para despedirnos, sus saludos. Mercurio, empezamos contigo. Bueno, principalmente le queremos dar un saludo al director de la Escuela Secundaria Técnica número 70, al director cirujano Ricardo Ruizorio. Un saludo a todos mis compañeros y a la subdirectora Janet y Edith. Ok, para la cámara, por favor. Yo también le mando un saludo a mis compañeros y a la subdirectora Janet. Ok. Yo le quiero mandar un saludo al director Ricardo Ruizorio, ya que nos dio la oportunidad de venir a DGES-TV. Y bueno, también un saludo al director Ricardo Ruizorio, ya que por él y su oportunidad nos dejó venir. Ok, y nadie le mandó saludos a la profesora que está ahí atrás, ahí haciéndole señas de esto no va, esto sí va, ¿verdad? Le mandamos un saludo y a nuestra profesora Diana Benítez, nuestra maestra de química, ya que nos ha enseñado muchas cosas y aprender. Quieres un 10, ¿verdad? Ah, no es cierto. Todo el primer, okay, ya que es el último. Bueno, chicos, pues les agradecemos que hayan venido aquí, sobre todo a la profesora que los trajo, igual a su director y a todas las personas que se encargaron de que ustedes estuvieran el día de hoy aquí acompañándonos. Muchas gracias y los felicito mucho. Y también quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para la realización de este y todos los programas, tanto de televisión como de radio. Mi nombre es Adri y hoy estuve con la Escuela Secundaria Técnica número 70. Aquí en DGES-TV, TV Aprendiendo. Hasta la próxima.